No sé si a GNC se lo puede explicar, pues básicamente tienen un programa que les ayuda a poner los píxeles, supongo que en mayor cantidad, de manera más rápida, con un programa externo que te ayuda a tener muchos más píxeles, o que te ayuda, vamos, no sé, es una ayuda externa de un programa como si lo utilizas en el LOL y haces que la QD real siempre pegue, ¿vale? Por ejemplo, eso es un script, pues eso es, son hacks, ¿vale? Para que me entiendas. Eh, entonces, bueno, para explicaros el contexto, por si alguno no lo ha entendido, eh, básicamente esto es eh, un en, bueno, eh, el que quiera participar tiene que hacerse una cuenta en Reddit. Yo no tenía cuenta en Reddit, me la hice ayer. Eh, de hecho, tardé menos de un minuto porque básicamente te puedes registrar con, con el mail, con el, con el Gmail. Eh, si verificas tu cuenta, en vez de 20 minutos de cooldown por pixel, tienes 5 minutos, así que, bueno, podéis hacerlo y si no, no pasa nada. Pero si queréis poner un píxel, es simplemente entrando en Reddit con, con vuestro, con vuestro Gmail y luego eh, todo esto pasa porque al parecer cada cuatro años en Reddit eh, se hace como un mural gigante de cosas de internet de memes de banderas de cada comunidad quiere salir en ese muro porque es como lo que representa después de muchos días de, de estar con los píxeles se hace un time lapse verdad gente esto se dice así un time lapse que es lo típico de cómo empezó y cómo ha avanzado en un vídeo muy rápido a cómo ha acabado y ahí se ve toda la evolución de, del panel y luego claro cuando se acaba el tiempo vale que es se acaba hoy a las 6 de la mañana, pues el muro o el mural o como queráis llamarlo, se queda como esté. ¿Me entendéis? O sea, si nosotros conseguimos, por ejemplo, que la Torre Eiffel esté la Sagrada Familia y justo cuando se acaba el tiempo hemos conseguido eso, pues eso se quedará para la eternidad. O sea, para la eternidad será el muro de 2022. ¿Me entendéis? Entonces... Eh, bueno, por eso estamos peleando. ¿Y por qué es tan divertido? Pues porque básicamente eh, participa toda la comunidad y es un trabajo que es muy bonito porque es un trabajo súper grupal. O sea, es el trabajo más grupal que puede haber en la historia porque cada uno ponemos un píxel. O sea, todos somos iguales. Aquí no eh, interviene ni el dinero que tengas, ni la altura, ni la edad, ni, ni tus conocimientos, ni nada. Todos tenemos un píxel. Da igual que seas AuronPlay o que seas mi primo Jacinto que juega al FIFA. Todos ponemos un píxel, todos tenemos el mismo tiempo de curso. De, de y obviamente es muy bonito porque es eso, o sea, es como el sistema más justo para poder trabajar en algo juntos, ¿me entendéis? No es la típica cosa que digas pues pongo 2.000 euros y toma un billón de píxeles, chupabala. Que eso sería asqueroso, ¿sabes? Entonces, a mí, de verdad, os lo digo totalmente en serio. Hoy hoy vamos a intentarlo, JGuz, Giguz. Gracias por esos bits, por cierto, de verdad. Vamos a intentarlo. O sea, yo os lo digo totalmente en serio, cuando. Abrí directo la primera vez que yo, porque yo fui uno de los primeros que abrí directo ayer, domingo, después de todo lo que pasó sábado a la noche. Yo pensaba que ese directo iba a ser una mierda, os lo digo totalmente en serio, porque digo, creo que el 70% de mi público, el 60%, va a decir, pero ¿qué polla esa estás haciendo? Pero yo lo quería hacer porque me parece la puta polla el que cada uno trabajemos en un pixel para conseguir algo. De verdad, me parece la polla. O sea, me parece que ojalá hagan un puto juego en Steam que vaya de esto. De verdad, a mí me mola por eso. Luego lo demás, es como que me da un poco más igual, pero a mí me, pare me parece súper bonito, me parece la polla, os lo digo en serio. Me parece, no sé, como que me hace ilusiones, está guapísimo, tío. Y de hecho yo, cuando no estaba en streaming, el sábado a la noche, es que me quedé viendo el de Carola y el de Sirizur dos horas por eso mismo, tío. Es que yo lo, lo estaba viendo en sus directos y supongo que a muchos os pasó. Dije, pero ¿qué puta mierda es esta? Digo, no entiendo nada.